Vídeo rápido con tres noticias del Barcelona y de Leo Messi. Empezamos por la primera. Frenkie de Jong en el mercado estival pasado era candidato para salir del Barcelona, la venta más alta e importante que pudieron sellar los azulgranas. Pero el jugador se cerraba en banda y por lo tanto no se concretó ese cambio. Y eso que el Manchester United fue bastante insistente, a pesar de que no pudieron lograr su fichaje, Erik ten Hag aún no se olvida de él. Sin embargo, el neerlandés no es una ficha clave para Xavi Hernández. El jugador ha sido titular solo en 4 de 8 partidos que han jugado, donde solo ha anotado un gol. Gavi y Pedri, en cambio, sí están entre las preferencias habituales del entrenador. Se sabe que es un jugador con calidad, que se sabe diferenciar y quien, de hecho, se intenta recuperar de una lesión ocasionada en el pasado partido en Milán. El diario Sport recientemente comentó sobre este caso y, tal como decían los rumores, que los Diablos Rojos aún lo tienen en su radar, por lo que están intentando terminar de convencer al neerlandés para que sea parte de su proyecto. En este medio indican que los del Old Trafford están a la espera para hacer una gran jugada. De hecho, es que desean aprovechar que el jugador no tiene gran protagonismo con los culés esta campaña para ofrecerle esa continuidad con la que no va a contar de quedarse con los blaugranas. Pero tanto el jugador como su pareja, al parecer, desean seguir viviendo en la ciudad condal. Por tanto, Frenkie de Jong, que sigue en la mira del United, a pesar de que ya han estado meses las dos partes negociando, vamos a hablar ahora de uno que podría llegar en este caso al Barcelona para la próxima temporada, del mismísimo Leo Messi, y en concreto de las palabras de Xavi respecto al futuro del rosarino. Xavi Hernández es seguramente la persona que mejor conoce a Leo Messi en el vestuario del Barça. Mucho se está hablando de un hipotético regreso al Barça tras acabar el segundo año de contrato en el Paris Saint Germain y quedar libre. El técnico blaugrana prefirió no hablar mucho del tema, al considerar que en la previa de una encuentro tan trascendente como el que jugará el Barça ante el Inter, no es momento, aunque obviamente no cerró ninguna puerta. Lo de Leo, vamos a ver cómo se da. Le deseo lo mejor y el Barça es su casa, arrancó Xavi, que prefirió no ahondar en el tema. No es momento de hablar de Leo, no le hacemos un favor tampoco a él, que está tranquilo y disfrutando en el Paris Saint Germain, y le deseo lo mejor. El técnico, de hecho, desvió la atención asegurando que creo que fue Leo quien dijo que la Champions no siempre la gana el mejor, para acto seguido centrarse en el Inter. Por tanto, Xavi, que no quiere molestar por ahora a Leo Messi. Y ya para acabar, vamos a hablar de uno de los jugadores que más suena para llegar a Can Barça también la próxima temporada, en este caso de la Liga. Reiteradamente vinculado con el FC Barcelona, el centrocampista Martín Zubimendi ha aprovechado las preguntas de la cadena SER para dejar claro que por su cabeza solo pasa ahora mismo la idea de ampliar su vínculo con el Real Sociedad. Sobre mi renovación, espero que solo sea cuestión de tiempo. ¿Le gusto al Barça? Eso me preocupa ahora mismo. Tengo que estar centrado en lo que viene, que es mucho y muy duro, aseveró. El futbolista vasco realizó estas declaraciones tras el choque en el que el cuadro donostiarra logró derrotar a domicilio al Girona por 3-5 y en el que sumó uno de los tantos. Nosotros habitualmente no ganamos con muchos goles de diferencia, pero a la contra hemos recibido 3 goles. Eso no es nuestro estilo. Estoy contento por marcar, no lo hago mucho, así que a celebrarlo. Y Manuel está contento por la victoria.